La Guardia Civil y la Agencia Tributaria, en el marco de la Operación Capnella, han desarticulado una organización delictiva dedicada al tráfico internacional de hachís que operaba en las provincias de Granada y Málaga. Se ha detenido a 13 personas, entre los que se encuentra el cabecilla de la red. Asimismo, se han realizado 5 registros en las localidades granadinas de Almuñécar y La Herradura y un registro en la localidad malagueña de Nerja. Los agentes han incautado 900 kilos de hachís y 6 embarcaciones. 2 eran de recreo y en ellas habían construido dobles fondos para esconder la droga que transportaban. Además, se han intervenido 2 armas cortas, 19.375 euros, 9 automóviles, 2 de los cuales utilizaban para transportar y botar las embarcaciones intervenidas, 2 motocicletas, 40 teléfonos móviles, 4 walkie-talkies, 1 teléfono vía satélite, 4 prismáticos profesionales y 1 radar sonar.